Muy buenos días, mi gente. Bienvenido a un nuevo video para el canal. En esta ocasión tenemos un TV de la marca LG de 43 pulgadas, el cual no acaba de llegar al taller, con el problema de que no funciona lo que es el control remoto. Muy bien, mi gente, vamos a conectar lo que es el equipo de la toma de corriente para que todos podamos verificar lo que es la avería. Ahí conectamos el equipo de la toma de corriente. Vamos a esperar. Ahí, como vemos, el equipo está encendiendo. Vamos a esperar que suba. Vamos a esperar que suba. Y ahí, como podemos observar, el equipo ha subido. Entonces, vamos a darle con el control remoto. Si vemos, si le damos a volumen, vemos que ahí no nos aparece nada en el panel. Si le damos a menú, tampoco no nos aparece nada. Si le damos a apagar, no nos apaga. Y tampoco nos enciende. Lo que quiere decir que nuestro equipo posiblemente tiene lo que es el remocón, lo que es dañado. Muy bien, mi gente. Para empezar este video, entonces te invito a que te suscribas al canal, que me des un like, que compartas y también puedes dejar lo que es tu comentario. Entonces, amigos, vamos a continuar con el video luego de que tengamos el equipo ya destapado. Muy bien, mi gente, acá tenemos el modelo del equipo, el cual es un 43UM7100PDA. Y aquí ya tenemos lo que es el equipo destapado. Como todos podemos observar, acá tenemos lo que es la parte de la fuente de alimentación, la tarjeta digital, modelo wifi, los parlantes de ambos lados, y la parte que nos interesa, que es la parte de remocón. ¿Por qué sucede esto? Muchas veces se daña lo que es el remocón por lo que es la humedad. Y el sulfato también. Vamos a tratar de resolver lo que es este remocón. Si no logramos resolver lo que es este, ya que verificamos que es el que se encuentra dañado, porque la tarjeta no tiene que ver nada con lo que está pasando acá. Simplemente acá tenemos lo que es en esta parte de acá. En esta parte de acá tenemos lo que es el remocón. Cuando le damos a encender, tiene que recibir lo que es la señal del control para entonces hacer los cambios. Entonces vamos a tratar de quitar lo que es esto de acá y vamos a lavarlo un poco con thinner. Y luego vamos a montar a ver si así solucionamos. Si no solucionamos de esa manera, entonces procedemos a conseguir un remocón nuevo y a colocarlo. Muy bien, mi gente, aquí ya como todos podemos observar, he quitado lo que es la parte de remocón de la parte de plástico. Entonces vamos a proceder con limpiar con un poco de thinner para verificar si así podemos resolver nuestra avería. Entonces vamos a tomar un pedazo de un pequeño trozo de servilleta, vamos a mojarlo en el thinner y vamos a pasarlo en el circuito. Muy bien, amigos, aquí ya como podemos observar limpiamos lo que fue un poco acá el sulfato que tenía lo que era nuestro remocón. Ahora vamos a colocarlo así mismo para verificar si nos funciona. Entonces vamos a conectar el equipo a la toma de corriente. Conectamos el equipo a la toma de corriente. Ahí el equipo no está encendiendo. Vamos a esperar. Ahí ya encendió. Entonces vamos a darle la vuelta. Con
vamos a esperar que suba el tema, ya subió el tema, entonces vamos a tomar el control remoto, vamos a darle a volumen. Y ahí verificamos que ya al parecer tenemos lo que es la misma parte de acá, lo que es dañada. Bueno, esta parte acá la que recibe la señal, ¿verdad? Entonces esa es la parte que tenemos ya averiada. Entonces, como le dije, vamos a proceder a buscar otro remocón para verificar si podemos solucionar lo que es esta avería. Muy bien, amigos, miren, acá tenemos el del problema, que lo sacamos de acá para ver si podíamos resolver. Pero como no tenemos más de lo que es este fotodiodo, no vamos a dañar este. Este lo he conseguido y este sí está en perfecta condición. Entonces este lo vamos a dejar por acá y vamos a proceder a poner este para verificar a ver si así ya queda resuelto nuestro problema. Entonces vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo en la parte de acá. Vamos a conectar el equipo. Como vimos, tratamos de resolver aquel, pero no se pudo. Entonces vamos a verificar con este a ver si ya el equipo está resuelto. Vamos a esperar que suba el tema. Ahí no subió el tema, entonces vamos a darle a menú. Y ahí, como podemos observar, ya nuestro problema está solucionado. Entonces vamos a darle a menú de nuevo. Vamos a subir el equipo. Miren ahí. Vamos a apagarlo. Ahí apagó bien. Vamos a encenderlo. Y ahí rápidamente encendió. Lo que quiere decir que el problema era simplemente lo que fue el remocón. Entonces, amigos, ahí ya hemos solucionado, gracias a Dios, lo que la avería. Gracias a Dios encontramos otro remocón. Aquel se va a quedar por ahí, por si acaso y aparece y encontramos lo que es un fotodiodo y podemos resolverlo. Pero en este caso tuvimos que cambiar lo que fue el remocón. Bueno, le hice este video para que ahí verifiquen que sí era el remocón y que el control no funcionaba. Y como todos sabemos, estos equipos sin el control no son muy útiles. Tenemos que tener el control para entrar a todas las opciones que queramos y a las aplicaciones que queramos ver. Sin el control es un poco incómodo, porque simplemente tenemos este botón de aquí abajo y es un solo pulsor. Muy bien, mi gente, entonces vamos a dejarlo en este video hasta acá. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, que me dejes un like, que comparta y también puedes dejar lo que es tu comentario. Entonces, amigos, hasta un próximo video y que Dios le bendiga. Bye, bye.